Sí. Una luz de lodo sepultó dos autos sobre la calle Bernardo Simonín en la colonia 20 de noviembre en Coatzacoalcos, a consecuencia de las fuertes lluvias. En esta zona situada al oeste de la ciudad, más de 10 viviendas están a punto de colapsar, luego de que la avenida Prolongación Benito Juárez se deslavara de manera peligrosa. Los vecinos reportan que desde las 2 de la mañana escucharon un fuerte estruendo, otros esta mañana no se habían percatado del desastre.